sin lugar a dudas, el hantavirus es uno de los temas de debate por estas horas en cualquier ámbito y también aquí en nuestra ciudad. La provincia de Buenos Aires está en una de las zonas endémicas, ¿sí? Es un lugar donde es posible que sucedan casos de hantavirus, como se repiten todos los años. Sin embargo, el brote que se produjo en Epuyén, en la provincia de Chubut, causa mucha más alarma. En las últimas horas se confirmó otro caso más, en este caso en la provincia de Jujuy, muy alejado y no tiene relación directa con lo sucedido en Epuyén. ¿Pero qué es el hantavirus? ¿Cómo prevenirlo? De eso hablamos con el doctor infectólogo Diego Mauricio. Es un virus que lo transmiten los roedores. Los roedores, a través de la materia fecal o de la orina, van contaminando el piso, distintos ambientes, y el hombre, cuando ingresa a ese ambiente, se puede contagiar, básicamente debido a que pretende limpiar un lugar y se generan entonces aerosoles que lo inhala, o sea, entra por la vía respiratoria fundamentalmente. Es raro que ingrese a través de la piel. Y es un virus que produce fiebre, produce un cuadro gripal, y en algunos pacientes puede producir un cuadro de inflamación pulmonar, que es lo que lleva a que los pacientes tengan un pronóstico reservado. Pero no es a todo paciente que se infecta por hantavirus que va a tener esa mala evolución. Bien, estamos hablando de un virus que se transmite a partir de la suciedad que dejan los roedores. Por eso es importante la prevención. Vamos a conocer algunos detalles del hantavirus y de cómo prevenirlo, para tomar bien en cuenta y tomar todos los recaudos. Todo o esta noticia surge a partir del brote en Epuyén, donde hubo 28 infectados y 10 personas que lamentablemente perdieron la vida. Escuchaban ustedes al doctor decir que no todos los organismos responden de la misma manera al virus y que algunos se ven más afectados que otros. No hay un tratamiento específico para el hantavirus. Recién ahora se está probando una vacuna, pero todavía no hay un tratamiento oficial específico para esta enfermedad. El hantavirus, que decíamos, es provocado por los roedores colilargos, ratones, ratas, y a través de la saliva, las heces y la orina que dejan en determinados lugares. ¿Cómo se contagia el hantavirus? Es la gran pregunta. ¿De qué hay que tener cuidado? ¿Cómo hay que prevenirlo? Es la gran pregunta. Se transmite a través de la inhalación, escuchaban ustedes, el contacto directo, las mordeduras o por vía interhumana. Por eso es necesario que, si uno va a limpiar un lugar que estuvo cerrado durante mucho tiempo, no barra, porque al levantar ese polvillo e inhalarlo es cuando se puede producir esa enfermedad. Los síntomas que hay que tener en cuenta, muy similares a los de un estado gripal: fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, dolor abdominal y en algunos casos también diarrea. Si uno presenta todos estos síntomas, es necesario acudir a una unidad sanitaria, al médico de cabecera, para poder determinar efectivamente si se produjo o no esta enfermedad y a partir de allí seguir con los tratamientos adecuados. Pero ¿cómo prevenirlo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, evitar la convivencia con roedores, limpiar todo. Si hay pastos, tenerlos cortitos. Si hay lugares donde se acumula basura, bueno, limpiarla. Las huertas y la acumulación de leña tienen que estar a más de 30 metros de distancia de la vivienda. También ventilar los lugares cerrados, aquellos lugares que estuvieron cerrados, un galpón, una casa que estuvieron cerrados durante mucho tiempo. Bueno, ventilarlo durante 2 horas y después recién ahí ingresar a limpiar, y siempre tomar la precaución de no barrer para no levantar polvillo, sino limpiar con un trapo húmedo y de manera suave, sin generar demasiada frotación para no levantar eso. Y además, si uno va a acampar, hacerlo lejos de la maleza y lejos de los basurales, que son los lugares donde se puede propiciar la presencia de roedores. Epuyén hoy es el lugar donde se produjo ese brote, la provincia de Chubut, del sur de la Argentina. Sur de la Argentina que es muy elegido por turistas para esta época del año. ¿Es peligroso viajar o no? También se lo preguntamos al doctor Diego Mauricio. Lo que sucedió en Epuyén es que hubo tal vez una mutación en el virus que le permitió al virus poder transmitirse de persona a persona con una eficacia no vista en anteriores infecciones por hantavirus. Y entonces por eso ocurrió lo que ocurrió en Epuyén. Lo que pasó en Epuyén es algo muy local, ya se actuó como corresponde, que es hacer una cuarentena de toda la ciudad. Una vez que pase ese periodo, yo, si tuviese el deseo de ir al sur, iría sin ningún problema, inclusive a Epuyén, una vez que se levante la cuarentena que está sometido el pueblo, y trataría así de ir a lugares que estén convenientemente limpios, nada más.